tuve que abrir de la caja. Acordate que hoy haces el cierre. Buenas tardes, Pamela. $150. ¿Qué pasa, Pami? ¿Quieres aprender las artes de la guerra? Quería preguntarte si puedo ir contigo a la despedida de Magdalena. Sí, claro que puedes. Ahora te advierto que yo la quiero pasar bien, ¿eh? No sea cosa que después te quieras ir a los 5 minutos y yo tenga que cargar contigo. No. No, no te preocupes. Entonces sí. Vamos a romper la noche, Pame. La tentación será tu condena, dijo el Señor. Y de esta tentación, hermanos, debemos salvarnos. Debemos limpiarnos a cada día, a cada momento. Con auxilio de nuestros semejantes, debemos salvarnos de toda tentación y de todo pensamiento impuro. Porque el demonio, hermanos, el demonio está ahí, al lado de cada uno de nos, esperando. El demonio está esperando para que demos un paso en falso, un paso hacia la tentación. Hacia la mentira, hacia la droga, hacia el dinero sucio, hacia la macumba y hacia la televisión. El mal está ahí, aguardando, para traernos a la condena eterna, para hacernos sobacar en el barrio y alejarnos. ¿Alejarnos de qué, hermanos? ¿Alejarnos de qué? Del reino del cielo. De la felicidad, de la vida eterna, del amor al próximo. Porque una cosa está comprobada, hermanos. Está comprobado, es científico, todas las experiencias lo comproban. Una vez que Satanás entre en nuestras vidas, una vez que el demonio entre en nuestros cuerpos, el mal nos posee, es muy difícil sacarlo. La verdad, hermanos, es que el Señor se nos ha aparecido, sí, a mí mismo, y nos ha revelado la buena nueva, y nos ha dicho, Pastor Asunción, Misionario Asunción, prepara los meus fieles para mi llegada que está próxima, ¿no es verdad? Los fieles son ustedes, somos nosotros, somos todos, y así es, hermanos. Que tenemos que estar prontos para la llegada del Hijo de Dios, del nuevo Salvador, del Cristo del nuevo milenio que estamos empezando. El Señor te espera de brazos abiertos para conducirte a felicidad eterna. El nuevo Cristo está por llegar, hermanos. El Cristo del siglo XXI está por llegar y nos espera de brazos abiertos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
¿Qué te pasa, muñeca? Nada, nada. Estás súper pálida. ¿Qué tenés? No, ya estoy mejor. Gracias. Voy a tomar el ómnibus. Te acompaño. Cuando llegues a tu casa, mándate un trago de algo bien fuerte. Ahí viene mi ómnibus. Chao. Chao, muñeca. Cuídate. En la prevención y en el cuidado de la salud humana. Se utilizan ratas para realizar diversas pruebas. Los resultados poseen enorme valor para campos como la inmunología, la toxicología, la biología y la genética. Además, los medicamentos de consumo humano han sido primeramente testeados en estos modelos y luego aplicados a otros animales de escala zoológica más elevada. Así lo exige la ley. Acá le dejo. ¿Cuándo vas a ir a ver a tu madre, Pamela? Mañana. Le hice una compotita, está en la heladera. ¿Te acordarás de llevársela? Yo iría, pero la alergia me tiene mal. Ah, te llegó eso. Que 9 de cada 10 madres afectan a sus crías. E incluso que en caso de proximidad pueden robarse las crías unas a otras. Un capítulo aparte lo constituyen los animales transgénicos, que son cepas manipuladas genéticamente. Roca mía, mi rey, mi escudo, mi amado, te ruego no te desentiendas de mí, que no me arrebates junto a los malvados, que con tu olvido no me dejes semejante a los que descienden al sepulcro. Acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, de mis pecados de juventud, de mis rebeliones, de mis tentaciones, mejor ni te acuerdes. Por honor a tu nombre, oh Jehová, perdona mis pecados, que son grandes y son viles. Enséñame el camino que he de elegir. Muéstrame con tu eterna sabiduría cómo escapar de esta red viciosa, de esta angustia que me perturba y me impide ver la senda de la integridad y la rectitud. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. De ti será mi alabanza en la gran congregación que te esperará el día en que decidas volver a estar entre nosotros. Mis votos pagaré delante de los que temen. Todas las naciones se postrarán delante de ti
Y allí estaré yo, oh Señor, tu sierva más humilde, dispuesta a corear tu nombre y a anunciar a postreras generaciones que tú, y solo tú, hiciste esto. ¿Y Pame? ¿Ya estás pronta para esta noche? Sabes que ya viene también, ¿no? ¿Qué? No lo puedo creer. Qué bueno, ¿no? Así que aflojate, Pame, que ya es hora que le veas la cara a Dios, ¿eh? Bueno, después te voy a poner. A ver, dale. Caja libre. Caja libre. Buenas tardes, Pamela. El vuelto que se dejó el otro día. Por favor, llévelo. Usted no entiende. No se resista. No tiene sentido. Buenas tardes. Sí. ¿Mesa 4? Adelante. Bueno, gracias. Mesa 4. Adelante. Adelante. Pará, déjame acá. Este cuerpito se retira. Chau, chau. No te puedo creer. Mirá lo que me hizo este chongo. Eso que le tengo dicho, que a mí no me pega a nadie. A él le encanta que lo fajen. No hay con qué darle. Pero claro, hoy se hacía el macho porque me trajo a la mujer. ¡Qué valor! Yo no tengo nada contra la pobre Pepa. Pero para mí, más de dos es multitud. Sábelo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. De última a mí me sirve porque yo le cobro tarifa para tríos.
Entonces me da lo mismo que el tercero sea una mina, un chihuahua, una lechuga. Lo que no me banco es la violencia. Sabelo. Me saca. Pero esto se arregla fácil, niña. La próxima vez, te juro, le cobro el doble. ¿Querés jodita, papito? Ponete. ¿En serio no querés una grapita? No. No, me quiero ir. Ay, no te vayas todavía. Termina tu coca, que después te acompaño a la parada. Che, divino. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Qué estabas haciendo ahí, sola, vomitando? ¿Vomitando? Cada vez que te veo te pasa algo, nena. No podés andar por la vida así, largando el chivo, desmayándote. No, y que hace unos días tengo unas puntadas acá. ¿Y fuiste al médico? ¿Al ginecólogo? No, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? De repente estás embarazada. Ay, qué lindo. ¿No te gustaría? No. No digas no. Decí tal vez. Una nunca sabe lo que le manda el Señor. Mírame a mí si no. ¿Sabes que yo sé leer las manos? ¿En serio? Mostrame. Ay, niña. ¿Qué te ha pasado en la vida? Mirá lo que son estos remolinos. Cuando quieras nos vamos. Sí. Vamos. No, qué esperanza. Hoy invito yo.
sueño que tengo. Es como si el diablo se me hubiera metido en el cuerpo. No es el diablo, Pamela. Es Dios que te llama. Vamos a empezar completando esta ficha, ¿de acuerdo? ¿Fecha de su último control? No me acuerdo. No se acuerda. ¿Edad? 33. No, 34. ¿Casada? No. ¿Hijos? No soy casada. ¿Está en pareja actualmente? No, no soy casada. ¿Antecedentes quirúrgicos? ¿Si ha sido operada en algún momento? No. ¿Es alérgica a algo? No. ¿Ha mantenido relaciones últimamente? Tengo una amiga y vivo con doña Lucía. ¿Qué la trae a la consulta? Quiero saber si estoy embarazada. ¿Y qué le hace pensar eso? Dolores acá y mareos. Uh-huh. ¿Tiene fiebre? No. ¿Vómitos? Sí. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Pase al baño, quítese la ropa y póngase una túnica que va a encontrar allí colgada. Después venga que la voy a revisar. El embarazo está absolutamente descartado. Hola. Hola. Pamela. Esta es Paloma. Mucho gusto.
¡Jennifer! ¡El pantalón está pronto! Ella es como una madre para mí. Bueno, es la madre de todas nosotras. Pero a mí me quiere más que a nadie, ¿verdad, Palomita? No, no, yo las quiero todas por igual. ¿Tenés un rostro? ¿Quieren comer algo? No, gracias. Ahora no, Paloma. Y este es mi palacio. ¿Qué te parece? ¿Cuántas cosas? ¿Todo esto es tuyo? Casi todo. La cama no. Y el biombo tampoco. Todo lo demás sí. ¿Este es tu papá? Ese era mi papá. ¿Viste qué buen mozo? No sabes lo que es ahora, pobre. Un despojo. ¿Y este? ¿Es tu hermano? ¿A qué hermano? Ese soy yo. ¿Cómo vos? Sí, niña. Eso era yo. Un desgraciadito que no le hicieron vestido ni fiesta de 15. ¿Y qué te pasó? ¡Uf! Larga la historia. Para resumir, dos operaciones en las tetas y un tratamiento de hormonas. ¿Y por qué querías ser mujer si Dios te hizo hombre? Dios no me hizo hombre, Pame. Y desgraciadamente, tampoco me hizo mujer. No sé, dejó el trabajo ahí por la mitad. Ay, no digas eso. Que no diga qué. Mira, lo mejor que yo tengo es esto. Y esto. Que por cierto, no me los dio él. Mis buenos manguitos me costaron, sabelo. Con mis gambas no estoy muy conforme. Y con mis manos ni hablar. Parecen de albañil. A mí me gustan. Sos divina. Bueno, no estarás embarazada, pero vamos a brindar igual. Ah, pero yo no tomo alcohol. Ay, no me jodas. Tenemos que festejar que nos conocimos. ¿No te parece? ¿Con qué vas a brindar, si no? ¿Con leche? Bueno, un poquito. Sí, sí. Después vemos. Ahora quiero brindar por nosotras y por todas las cosas que vamos a hacer juntas. Muchas cosas, Pame. Thank you.
Pamela. Pamela. Mija, levántate que tenés que ir a trabajar. ¿Estuviste tomando? Sí, un poco. Levántate que te hago un café. Doña Lucía. ¿Qué? Nada. ¿En qué andas vos? Vos no sos la misma. ¿Por qué no hablas con el pastor y le contás lo que te pasa? $167. Me diste mal devuelto. Me diste uno de 10 por uno de 100. Ah, sí. Disculpe, tiene razón. ¿Cómo decís que es este hombre? Tendrá unos 60 años. ¿70? 60 o 50. Por favor, Pamela, sácate el caramelo de la boca que no logro entender lo que decís. Siempre anda con un sombrero y un abrigo oscuro. ¿Alguna vez se propasó contigo? ¿Te manoseó? ¿Te dijo alguna grosería? No, groserías no. Pero me dijo cosas al oído. ¿Qué te dijo? Que no me resistiera. ¿Que no te resistieras a qué? Yo qué sé, pero me pone nerviosa. Sí, y te distrae. Sí, además siempre quiere atenderse conmigo. Ya le conté la vez que Marisa tenía la caja libre y él no se movía. ¿Vos decís que Marisa lo vio? Sí, creo que sí. Marisa dice que no vio nada. Bueno, entonces no vio nada. Lo más raro es que consulté con el encargado de vigilancia. Le dije que chequeara los videos de la semana. Y me dijo que no aparece ningún hombre con las características que tú nos diste. ¿Qué me decís? Mira, Pamela. Lo de este hombre se puede solucionar. No sé, te pongo un guardia de seguridad al lado de tu caja, te cambio de turno, llamamos a la policía, lo que vos quieras. Pero tenemos otro problema en concreto, y es que a vos desde hace una semana te está dando diferencia de caja. A mí me duele mucho tener que hacer esto. Pero tengo que tomar medidas. Así que bueno, está suspendida 3 días.
pasa, Pamela. Déjame decirle algo. A lo largo de nuestras vidas, Dios nos pone pruebas que a veces parece imposible superarlas. Son tiempos de crisis, de llanto, de dolor, en que nuestra fe se debilita y nos sentimos desfallecer, confundidos y rotos por dentro. Pero Dios no nos deja solos, ni quiere nos ver afundados en un mar de lágrimas. Por eso, Pamela, cuando todo más parece perdido, Dios nos extiende la mano para sacarnos del abismo. ¿Qué pasa, Pamela?
sentís el cambio, ¿no? Qué piel divina que tenés. Si te cuidaras más, lo que falta ahí es un colorcito, algo. A ver. Mírate, sos una diosa. Cualquier hombre se va a morir con vos. ¿Qué? Se me ocurrió algo. No lo puedo creer. Mamá estaría tan orgullosa de verte así, con su vestido. A los ojos, a ver. ¿Quién te maquilló? ¿Por qué no me dijiste a mí? Aunque no está nada mal, ¿eh? Lástima esa manchita. Qué carácter.
cómo te pintaste. Pareces una loca. Me llamo Pamela Esteves. Tengo 34 años, pero siento que recién estoy empezando a vivir. Soy morocha y dicen que tengo linda piel. Estoy en una búsqueda que me ha marcado el Señor, la de un padre para mi hijo. Con la fuerza que Él me da, estoy en condiciones de ofrecerle a quien sea mi compañero un apoyo para los momentos de flaqueza y de dolor, y un corazón grande y generoso para compartir los momentos de regocijo. No busco bienes materiales ni sacrificar la grandeza de espíritu por los placeres de la carne. Quien sea el padre terrenal de mi hijo debería ser un hombre virtuoso, sin vicios ni ambiciones. Deberá comprender que están en juego valores muy sagrados. Los sacrificios de hoy serán recompensados después. Pero mientras tanto, me ofrezco en cuerpo y alma, sobre todo en alma, para convertirme en el sustento espiritual y físico de una familia elegida por Dios, según se me ha comunicado. No por el criterio de los hombres. Juntos atravesaremos el camino hacia la vida eterna. No, Pame, con esto no levantás ni a un preso. Un hombre virtuoso, sin vicios ni ambiciones. ¿Cómo dijo? Queremos un padre para el hijo de ella. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fabio Galarza. Tengo 33 años. Hace unos 3 meses más o menos que estoy viviendo acá en el Uruguay. Vivo en el sur de Argentina. Por favor, sáqueme eso. Y bueno, por razones de trabajo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián. Yo trabajo, soy empleado bancario. Te cuento esto porque de repente te puede interesar. Yo soy del interior de la República. Hace muchos años que estoy acá. Yo tengo una hija. No, tampoco. Justamente debido a ella hoy estoy acá. Bueno, me llamo Julio, tengo 50 años, soy una persona de trabajo,
Él creo que ha logrado algunas cosas, así con mucho esfuerzo. He logrado consolidar una posición económica. Tengo un mercadito, lo cual me da para vivir bien y para pensar que tengo el futuro relativamente resuelto. ¿Qué te parece el mercadito este? No me gusta. Trabajando mucho con... Soy Jorge, tengo 40 años. Soy viajante de comercio. Soy del signo de Escorpio. Bueno, tengo un buen trabajo, gracias a Dios. Soy muy respetado en mi trabajo. Hace muchos años que lo vengo haciendo. Soy soltero. Por mi trabajo tengo que estar fuera de casa y eso ha imposibilitado. ¿Será el que buscamos? El relacionamiento que, me parece que sí. Que quisiera. Pero no tenía que llamarse José o... Salvador. Exacto. No importa. Hay un santo que se llama Jorge. ¿Verdad, Pame? Bueno, espero que por este medio tenga la posibilidad de conocer a alguien que realmente quiera compartir conmigo mi vida. Y bueno, espero que sea así. Buenas noches, hermanos. Aquí habla el pastor Asunción. Estamos aquí una vez más, como todas las noches, para escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a leer un fragmento de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1 y siguientes. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que Jehová tu Dios te da, la pondrás en una canasta y irás al lugar que Jehová tu Dios escoge para hacer habitar allí su nombre. Te presentarás al sacerdote que haya en aquellos días y le dirás: declaro hoy ante Jehová mi Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá diante del altar de Jehová tu Dios. Entonces dirás estas palabras delante de Jehová tu Dios: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, que andarás en sus caminos, que guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y que escucharás su voz. Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las acciones que hizo para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo consagrado a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Aleluya, hermanos, aleluya, aleluya al Señor Dios. Mojarse la misma cara, el agua cae nunca vista desde las alturas pocas. El agua cae nunca vista desde las alturas frías. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fina. Juana de Arco en la ducha bajo una hoguera fría. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría. Mi
permiso. Pasá, pasá. Mamá, esta es mi amiga Katia. ¿Te acordás que te hablé de ella? Quiso venir a darte un beso por tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¿Y? ¿Viste a tu papá? ¿Cómo está? Como el culo, mija. Un horror. Tuvo un derrame no sé en dónde y quedó como una planta. ¿Viste, mami? Hay gente que está peor que uno. Bueno, Pame, vos también tenés lo tuyo. Por lo menos yo sé dónde está mi papá, sabelo. Bueno, pero no hablemos de eso hoy. Hoy estamos de cumpleaños. Y hablando de cumpleaños, te vamos a hacer un regalito que no lo vas a poder creer. ¿Verdad, Katia? Pamela, te llamó un tal Jorge. Dice que lo llames a este número. Eu estou estarrecido. O mundo está cheio de inimigos, de caluniadores que pretendem solapar a minha missão e a minha pureza. Porque, hermanos, nenhum de los boatos, dos rumores que dizem por aí é verdade. É uma mentira deslavada que eu esteja me aproveitando da minha condição de pastor dessa igreja para enriquecer-me. Para enriquecer-me. Deus é testemunha de que eu nunca faltei com ele. Assim como ele nunca faltou comigo. Assim como não faltou com ustedes, hermanos, que são seu pueblo. Mas eu disse a mim mesmo, Pastor Assunção, não é bom guardar rancor no coração. Por isso, vamos orar também por nossos inimigos. Vamos orar também pelos mentirosos que só trazem ódio no coração. Porque, irmãos, somente Jesus Cristo pode acusar alguém. Somente Ele pode acusar alguém. E quem somos nós? Quem são esses mentirosos que têm a soberba, a petulância, a empáfia de ficar no lugar dele? No lugar daquele que tudo ouve, que tudo vê. No lugar de toda a sabedoria. Aleluia, irmãos. Así que vos sos Pamela. No te imaginaba así. No sé, como en la agencia me habían dicho que eras... ¿Qué era cómo? No sé, así como... modosita, chicadita. No me imaginaba ese maquillaje, por ejemplo. ¿Qué? ¿No te gusta? Sí, sí, me gusta. Sobre todo el perfume. Bueno, contame de vos. Sabés todo de mí, yo no sé nada. ¿Qué querés saber? No sé, ¿estás sola? No, vivo con doña Lucía y tengo una amiga. No, digo, si tenés pareja, algún novio o algo. No, novio no. No me interesa. Decime, ¿qué esperás de una relación de pareja? Que sea muy compañero en las buenas y en las malas. Que me traiga regalos todas las semanas. Que rece conmigo todas las noches. Que me vaya a buscar el trabajo. Y sobre todo que sea un buen padre para mi hijo. ¡Epa! Mira que la tenés clara, ¿eh? Así que querés hijos. No.
No quiero hijos. Quiero un hijo, un varón. Y se va a llamar Emanuel. Mira. ¿Y el hombre para qué estaría? El padre, digo. ¿Tendría algo que ver en el asunto? En la concepción, por lo menos, eso sería de provecho. ¿El padre? Va a ser el padre. Si se anima y es lo suficientemente hombre. ¿Qué te parece si nos vamos de acá? Tengo que ir al baño. Tómate tu tiempo. Tenemos toda la noche. Sola, ¿no? Anda tranquila. Todo va a salir bien. Lo más importante es que lo enamores. ¿Y si no es él, Katia? ¿Si nos equivocamos? Es él, Pame. Yo sé lo que te digo. Eso sí, que te lleve a su casa. Y fíjate en todo. Si tiene fotos, si está limpio. Principalmente las sábanas y las toallas. Pregúntale si tiene limpiadora. Todo. Ay. Bueno... Que sea lo que Dios quiera. A tu casa.
serví una coca. Es lindo tu apartamento. ¿Te gusta? ¿Es tuyo o es alquilado? Qué lindo pelo que tenés. ¿Esos son tus padres? Sí. Sos igualito a tu madre. En la nariz. Me encanta tu perfume. No me dijiste si es tuyo o es alquilado. ¿Limpias vos acá o tenés limpiadora? ¿Qué? Si limpias solo o alguien viene a limpiar. ¿Pero qué querés? ¿Que hablemos de mis padres? ¿De la limpieza del apartamento? ¿De mis sobrinos? ¿Para qué me dijiste de venir acá? ¿Pero qué crees que haga? ¿Agarro un mazo de cartas y nos ponemos a jugar a la conga? ¿Me haces un favor? No te rías. Te dije que no te rieras. No me estoy riendo. Sí, te estás riendo. No me estoy riendo. Mira, vamos a hacer una cosa mejor. Ándate. No, no me voy. Sí, te vas. No me voy. Sí, te vas. No. Y anda a reírte a la puta madre que te parió. ¡Te vas! Hecho. Sí. Hola, Pamela. Tanto tiempo sin verte. Qué pena que no haya venido. Hemos tenido reuniones muy lindas últimamente. ¿Nos ha escuchado en la radio, por lo menos? Está cambiada.
Vine a despedirme. ¿Y dónde vas? No voy a volver. ¿No va a volver a escuchar la palabra de Dios? ¿Es eso que va a hacer? La voy a escuchar, pero no aquí. Ajá. ¿Y si no es aquí? ¿De quién vas a escuchar la palabra de Dios? De Dios. Que le vaya bien a Sunsa. Dios, apiádate.
esperar, nada que entender, nada que mirar, si no lo ves, si no sabes. Algo en que buscar, algo que entender, algo para ver, algo en que creer, algo que entender, algo y nada más que algo para. Thank you.
Thank you.